Extiende tu mano, Señor, bendito eres tú. Toca a tu Hijo. Extiende tu mano, Señor. Bienvenidos, queridos niños, a este programa Minutos de Sanación. Queremos saludarlos y decirles que ustedes son importantes en la familia. Los niños son importantes en la familia. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y no solamente en la familia, sino en los abuelos. Dice, la corona del anciano son sus nietos y el orgullo de los hijos son sus padres. Eso está en Proverbios 17:6. Lo voy a decir otra vez. La corona del anciano son sus nietos y el orgullo de sus hijos son sus padres. Esta es, mi amor, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y qué cosa tan hermosa de la que nosotros estamos viviendo ahorita, a pesar de nuestro dolor, de nuestra separación, que se cumple esa palabra, que la corona de los abuelos son los nietos, porque ciertamente en este tiempo, en este proceso de enfermedad de mi suegro, creo que María Los Ángeles puso una corona en la cabeza de tu papá, mi amor. Así es. Con su atención. Pero bueno, antes vamos a llamar al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo de Dios. Recuerden, niños, siempre, antes de hacer cualquier tarea o cualquier oficio que mamá mande, ven, Espíritu Santo, ven. Y queremos contar para todos ustedes, los niños, la importancia de que ustedes como chiquiticos, como los reyes de la casa, como la alegría de la casa, le den esa alegría también a sus abuelos. Hoy en día, con el tema de la pandemia, muchas familias se han separado. Nosotros queríamos que en este programa contarles algunas cosas que hizo mi hija María Los Ángeles como nieta y cómo se comportaron nuestras hijas, las nietas de tu papá. Bueno, hemos estado en esta semana hablando del cuarto mandamiento, honrar padre y madre, mezclándolo con ese testimonio hermoso de que mi papá, ese gigante de pocas palabras, pero un gran testimonio, como lo fue Mario Cartier, que Dios lo llamó el martes pasado, el martes 18 de mayo, mes de la Virgen, a su presencia. Y a veces los niños no pueden entender esas cosas. Y ayer en el rezo había una niñita que te dijo, yo sé por qué tu papá se murió. ¿Por qué te dijo que Dios llamó? Dios lo llamó a su presencia. Para Dios sanarlo. Se lo llevó al cielo. Sí, lo llamó para sanarlo y después que lo sanara espiritualmente. Qué niña tan inteligente, como de 8 o 9 años, para llevárselo al cielo. Y yo recuerdo que en uno de los viajes que fuimos a la tierra de Jesús, yo tuve la oportunidad de llevar a mi papá 3 años seguidos a Tierra Santa y algunos santuarios marianos del mundo entero, como Garabandal, Medjugorje, Fátima, en Egipto estuvo. Y cuando comenzó con mi hija María Los Ángeles, apenas tenía ella una el niña. Primero fueron 11 meses, después al añito y después a los 2 años. Y durante ese tiempo, como mi papá la cuidaba, le daba, me ayudaba. Ese amor te ayudaba en muchas cosas. Recuerdo una vez que María Los Ángeles iba subiendo las escaleras donde dice la tradición, queridos niños y abuelos y padres, que Santa Elena, que la llamamos la Santa Elena, que era la mamá de Constantino, de un emperador, y había dejado ahí, o encontraron un pedazo de la cruz de Jesús. Y hay unas escaleras que se sube al Santo Sepulcro, de donde está, donde consiguieron la cruz. Y me acuerdo que María Los Ángeles subió gateando, y el padre Palao, que Dios lo tiene en la gloria, que también fue con mi papá y se la llevan súper bien, ya ven, está en el cielo ahí gozando con Dios, celebrando con Dios. Bueno, mi hija subió gateando ese montón de escaleras, que eran más de 30, gateando, y el padre Palao la veía y decía, ese es un gran testimonio, esa niña, cuando van ellos haciendo el sacrificio por nosotros.
Y mi papá estaba ahí muy contento cerca de ella para poder agarrarla. No quería, o sea que los abuelos no quieren que los hijos algunas veces se esfuercen por las cosas, como para agarrarla y no seguir, que siguiera subiendo. Bueno, ese abuelito, perdón que te interrumpa, ese abuelito, a María de los Ángeles en todo momento estaba pendiente de ella. Después nació Mariana de Jesús y bueno, fue también por supuesto con Mariana de Jesús un abuelo maravilloso. Con las dos niñas, ¿sabes cómo son los abuelos? Ahora le tocó, como dice la palabra de Dios, a mi hija María de los Ángeles, la que tiene 22, Mariana estaba súper pendiente de mi papá. Pero la que estuvo más cerca fue María de los Ángeles, atendiéndolo, cuidándolo, limpiándolo, sanando las heridas que tenía de repente algunas escaras y haciéndole eso. Cariño. Haciéndole aseo, cariño, jugaba con él, le cantaba, hacía oraciones con él. A cada rato cuando yo veía que salía del cuarto y ella se ponía en la computadora a hacer sus trabajos y luego volvía, abuelo, abuelo. Y él decía, ¿qué? ¿Qué? Decía el abuelo, te quiero mucho, te amo. Y él le decía, yo también te quiero mucho, amor. Los últimos días mi papá casi no hablaba, aunque el domingo, antes de morirse, 2 días antes, fue el médico, el geriatra, a examinarlo. Y le pregunta, María Los Ángeles mía, abuelo, ¿cómo está? Y él dijo, bien. Y el médico, yo dijo, ¿se dan cuenta? Está sí. Bien. Y antes de eso, yo había llevado a Marianita el día jueves. Y entonces, como Mariana es la más pequeña, por supuesto, siempre uno dice que uno quiere a la más pequeña. María de los Ángeles estuvo cuidándolo durante todo este tiempo. Y María le pregunta, ¿quién quieres más? ¿A Mariana o a mí? Y mi suegro dijo, a Mariana. Entonces mi hija le decía, ¿cómo que Mariana? Si yo soy la que te está cuidando. Pero son cosas de niños. Ha llorado muchísimo. Y me recuerda, mi amor, cuando murió mi mamá, estaba Marianita muy pequeñita y María de los Ángeles se había ido a un campamento. Cuando ella regresó del campamento, Mariana inocentemente le dijo, se murió mi abuela. Y ella se quedó impactada. Le afectó muchísimo porque se lo soltó, porque los niños son así. En este caso, María de los Ángeles estuvo viviendo con su abuelito tres meses, cuidándolo, tomándose fotos con él, con su novio, con el Omar. Bueno, dando lo mejor de ella, a veces cansada, a veces decía, me quiero ir para la casa, pero llegaba un momento que ella decía que veían a mi suegro solamente de verle la sonrisa, se le pasaba el enojo. Y entonces, porque somos humanos y a veces uno se cansa, por supuesto, claro que sí. Pero esto es para los niños también, mi amor. Y yo quería que lo que les iba a pedir en este programa es que tú tienes que tener un abuelito, la abuelita, el tío, la tía. Lo que tengas de familiar, agarra una carta, un papel y haz una carta. Dile todas las cosas que tú quieres decirle de amor. O si lo quieres mandar por el teléfono, ahora que tenemos WhatsApp, dile a tu abuelo, a tu abuela, a tu tío, a tu tía, a tu hermano, a quien quiera que sea, envíale una nota, escríbele una carta bonita. ¿Cuánto que le quieres? ¿Cuánto le amas? Me hace muchísima falta. Que la quiero ver. Qué lástima que no estamos juntos. Quiero no darte un abrazo. Contigo. Cosas así. Y son cosas maravillosas que a veces uno no se da cuenta, que uno nunca las dice, y cuando está llegando como el final de la carrera, como tú decías, entonces no lo dijimos. Entonces yo creo que a ustedes los niños, que son tan bellos y que se les olvida las cosas, aprovechen y díganle a su mamá lo mucho que la quieren, a su papá, a sus abuelitos, quiéranlo mucho, tómense una foto con ellos para que todo. Y de hecho, ahorita con las fotografías del teléfono, la gente se ha olvidado de las fotos antiguas. Yo había sacado el álbum y dije, voy a hacerle un regalo al suegro de un video. Y empecé a sacar las fotos y empecé a sacar fotos y fotos de él, siempre cargando a María de los Ángeles. Pequeñita. Hay que darle gracias a Dios por nuestros padres, por nuestros abuelos. El cuarto mandamiento es honrar a padre y madre. Hay que honrarlos, respetarlos, ver los grandes ejemplos que nos han dejado. Y no algunas personas que agarran, y me decían estos días
otra persona. Hay unas que lo dejan en un lugar como en un depósito y se olvidan de ellos. El depósito quiere decir como en un ancianato y más nunca lo vuelven a ver. Hay ancianatos que le prestan mucha atención y que le dan mucho amor a los abuelos. Ellos nos han dado ejemplos y sabiduría. Así que nosotros tenemos que comportarnos con ellos, honrándoles, amándoles y abrazando. Cuando nosotros estábamos pequeños, ellos nos llevaban de la mano. Ahora es todo lo contrario. Ahora somos nosotros que hemos crecido y ellos se ponen viejitos y hay que tomarlos de la mano. Te doy gracias, Señor, por estos niños que ven este programa, los padres, los abuelos que les acompañan. Te damos gracias porque nos ha dado vida y vida en abundancia. Gracias, Señor, porque nos das el ejemplo de nuestros abuelos. Te doy gracias por mi viejo, mi papá, por el gran ejemplo del trabajo, de la responsabilidad, de estar pendiente de su esposa, 64 años de casado y 5 de novios. Ayuda a estas personas que nos ven por televisión, a estos hijos, que el día que se vayan a casar sean para siempre hasta que la muerte los separe. Esos viejos de antes se casaban para siempre. ¿Por qué no ahora? Hay que pedirle al Espíritu Santo y a la Virgen María que nos ayuden a ustedes niños y a nuestros abuelos y padres a perseverar siempre, especialmente en la fe, en las buenas obras y amándose los unos a los otros. Y si quieres mandar una foto con tus padres o con tu abuelo, lo puedes hacer al teléfono que aparece ahorita en la pantalla y con mucho gusto lo vamos a colocar. El Señor nos guarde, nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, nos conceda su paz y su bendición, y recibimos la bendición de los corazones unidos de Jesús, de mamá María y de San José, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Contento, Señor, contento. Y recuerda que sin Jesús no hay futuro. Dios te bendiga. Dios de la gloria.